La protección de los consumidores en medio de la pandemia, la internacionalización de la gestión de la entidad y la creación de una adecuada cultura de protección de datos personales en el país han sido algunas de las prioridades de la Superintendencia de Industria y Comercio en los últimos años. Iniciamos SIC TV. Bienvenidos. Saludamos al superintendente Andrés Barreto González, quien completa ya 3 años liderando la entidad. Superintendente, bienvenido a SIC TV. Gracias, Bianca. Se cumplen 3 años de su gestión al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuál es su balance? Bianca, creo que hemos podido cumplir con los indicadores y las expectativas en cada una de las 6 delegaturas, sin perjuicio de que por vía de muchas de las leyes se nos han impuesto nuevas responsabilidades en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de turismo y servicios postales. En ese sentido, y creo que en lo que corresponde a la función del superintendente como autoridad única de competencia, hemos podido desarrollar la mayor cantidad de casos de la historia, teniendo en estos 36 meses de gestión algo más de 30 casos con multas casi cercanas a los 600 mil millones de pesos. Pero más allá de la función de inspección, vigilancia y control y sancionatoria, creo que también hemos sido muy proactivos desde la perspectiva preventiva, y es así como Abogacía de la Competencia, nuestro proyecto de compliance o de cumplimiento y muchos otros instrumentos de la participación internacional y nacional de la autoridad han logrado ser exitosos, dando cuenta de ese balance positivo tanto en lo ex ante como en lo ex post. Creo también que ha habido una mejora importante respecto del tema de asuntos jurisdiccionales, en donde ya contamos con una planta global de funcionarios con la capacidad de decidir sanciones, y tenemos récords históricos en patentes, marcas, igualmente en las multas que hemos impuesto en protección de datos, en metrología legal y reglamentos técnicos, y por supuesto en protección al consumidor, que es la razón de ser de esta entidad. Desde el inicio de la pandemia, la Superintendencia ha sido una de las instituciones públicas con trabajo de campo más activo y visible. Háblenos de su experiencia en las calles del país, liderando las labores de la entidad en pro de los derechos de los consumidores. Sin lugar a dudas, la pandemia nos impuso un reto mayor. Afortunadamente, ya habíamos tomado las medidas para que nuestro personal pudiera teletrabajar o trabajar deslocalizadamente. Adicionalmente, las herramientas tecnológicas nos permitieron continuar con la función e incluso proveerle a los ciudadanos nuevos mecanismos de denuncia a través de aplicaciones, portales, un correo electrónico y un call center que funciona 6 días a la semana en intervalos de casi 18 horas. Pero sin perjuicio de esas mejoras tecnológicas y regulatorias que nos permitirían poder tomar acción sin necesidad de estar en el terreno, consideramos que era una gran oportunidad de desplegar los equipos en las zonas. Y fue así como, de la mano de los ingenieros y los abogados de metrología legal y reglamentos técnicos, y con el acompañamiento del CTI de la Fiscalía, pudimos hacer visitas de inspección in situ, evitando que se presentaran no solamente conductas que afectan a los consumidores, sino potenciales delitos económicos. Precisamente como parte de ese trabajo de campo, la Superintendencia llegó esta semana al Casanare para verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en diferentes sectores económicos. 24 visitas de inspección realizadas por el equipo de la Delegatura de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos a diferentes sectores en Yopal y municipios vecinos hacen parte del balance de la toma de la Superintendencia a Casanare. Dentro de las actividades programadas, se incluyeron visitas de inspección en varias empresas del gremio arrocero. Verificamos cuánto tienen en sus bodegas, tomamos el reglamento técnico metrológico de productos preempacados, sacamos un muestreo de acuerdo con lo que señala el reglamento y procedemos a hacer un pesaje tanto del producto como del empaque para poder determinar cuál es el contenido neto real que se le está entregando a los consumidores. Nosotros como empresa vigilamos, hacemos seguimiento diario y hay una persona encargada de hacer el control de pesos y medidas para garantizar eso al consumidor. Es nuestro deber ser. Al tiempo, funcionarios de la entidad adelantaron alrededor de 18 visitas para verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en aspectos como información pública de precios y operación de empresas de servicios postales y telecomunicaciones. Encontramos que los prestadores de servicios de telecomunicaciones y postales tienen un conocimiento de la norma e igualmente vimos oportunidades de mejora en las grandes superficies en temas de información de precios, de devolución de vueltas exactas, que son temas que debemos empezar a trabajar de una manera distinta con los empresarios de la región. La Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Nacional de Metrología Legal lo que busca es que haya medidas justas en el mercado de tal suerte que los consumidores reciban la cantidad por la cual están pagando y al mismo tiempo los empresarios entreguen esa misma cantidad por la que le están
pagando. La entidad aprovechó su presencia en Yopal para adelantar reuniones con autoridades locales y empresarios y desarrollar con ellos labores de mejora de experiencia para los consumidores en ámbitos como el turismo. La superintendencia ha tenido una evolución tecnológica muy grande con la modernización de procesos. ¿Qué ha representado esta digitalización tanto para la entidad como para los ciudadanos? Bueno, pudimos aprovechar muchas de las mejoras técnicas y tecnológicas de la entidad, y la pandemia también nos permitió poder adecuar muchos sistemas. Es así como contamos con una de las primeras entidades que presta un servicio de justicia absolutamente digital a través de un expediente digital y una relatoría de una secretaría digital en asuntos jurisdiccionales. Adicionalmente, tuvimos ocasión de adecuar todo nuestro sistema de competencia para poder permitir acceso a todos los expedientes de manera virtual. Desarrollamos las aplicaciones para los teléfonos móviles con el fin de que los ciudadanos pudieran presentar PQRs en tiempo real. Tenemos servicio de devolución de llamada, correo electrónico y una plataforma de servicio al ciudadano que es operativa 24/7. De otra parte, también tuvimos la capacidad de robustecer muchos de los desarrollos tecnológicos que hacen nuestros ingenieros en la Oficina de Tecnologías de la Información, y pudimos afinar nuestro sistema de registro de la propiedad industrial, siendo uno de los pocos de América Latina que no tuvo contratiempos durante la pandemia. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Creo que tenemos que seguir, como todas las entidades del Estado, invirtiendo en herramientas tecnológicas, pero sobre todo haciendo una pedagogía al ciudadano de que se pueda apropiar de estos mecanismos. Sin testarudez, todavía continuamos en el terreno a través de nuestra Red Nacional de Protección al Consumidor, porque en Colombia hay municipios de primera, de segunda hasta de sexta categoría y muchos ciudadanos tienen acceso a la conectividad, lo que nos obliga a permanecer en el terreno. Adicionalmente, continuamos trabajando fuertemente en la protección de datos, sobre todo en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, para proteger sus derechos, evitar también que seamos sujetos de delitos como la suplantación y, por supuesto, tratar de seguir innovando con herramientas como la Inspector y Sabueso, que nos permite adelantar mejores investigaciones de competencia, ojalá invitando a que las personas se acojan a los programas de beneficio por colaboración, a la delación, y eviten tener que ser multadas por esta autoridad. Al final, no nos interesa tanto recabar la multa como mejorar el ambiente competitivo que al final deriva en el bienestar de todos los consumidores de Colombia. Señor superintendente, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Gracias a ti, Bianca. Ya hacen parte de nuestra conversación en redes. Súmense. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seis empresas y 12 personas serán investigadas por su presunta participación en un cartel empresarial que habría afectado la libre competencia en el mercado de la carne en el centro del país. A través del llamado Cartel de la Carne, se habría implementado un sistema anticompetitivo en el sector de productos cárnicos no comestibles derivados del sacrificio de reses y cerdos para la comercialización de pieles, huesos y residuos de carne y sangre, productos que son utilizados durante la producción de cueros, jabones y harinas. De acuerdo a la investigación, la comercializadora Prosan S.A. en liquidación habría pactado una serie de contratos y acuerdos verbales entre los 100 millones de pesos y los 500 millones de pesos con otros competidores del sector, con el fin de excluirlos del mercado y ser el único proveedor de estos productos en Manizales y los municipios de Chinchiná, Palestina, Neira y Aranzazu en Caldas. Después de finalizar la averiguación preliminar, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de las siguientes empresas y personas naturales: Prosan S.A. en liquidación, Surtipiel SAS, Agrosan SAS, Charry Trading SAS, Frigocentro S.A., Cercaldas SAS, Jorge Hernán Toro Mejía, Luis Felipe Toro Mejía, John Jairo Dávila Alvarado, Albino Giraldo Jiménez, Ana Graciela Giraldo Jiménez, Adolfo Charry Martínez, Diomer Alberto Valencia Giraldo, José Julián Betancur Montoya, Rubén Darío Montoya Ochoa, Francisco Álvaro Montoya Ochoa, Tatiana Botero Gutiérrez y Aurelio Calderón Marulanda. Contra la decisión de la superintendencia no procede recurso alguno. Presuntos rechazos injustificados y demoras en los plazos de portabilidad numérica son algunas de las conductas en las que habrían incurrido las seis empresas de telefonía celular que serán investigadas por, al parecer, vulnerar los derechos de sus usuarios.
En Colombia, todos los usuarios de telefonía móvil tenemos derecho a conservar nuestro número telefónico y a escoger libremente la empresa con la que queremos contratar. Por lo tanto, para trasladar nuestra línea de un operador a otro, basta con manifestar la voluntad de adelantar el trámite. Los usuarios deben saber que la portabilidad la solicitan al operador al cual desean cambiarse y que tienen el derecho de elegir el día hábil en que se haga efectiva esa portación. Este proceso debe ser corto, puede durar entre 1 y 3 días. Los operadores están obligados a cumplir con lo establecido en el régimen de portabilidad numérica móvil. En el régimen de portación, lo fundamental que deben cumplir los proveedores es el deber de información. En todo momento le deben indicar a los usuarios las condiciones en las que procede el trámite de portabilidad. Por presuntos incumplimientos a este y otros deberes durante procesos de portabilidad numérica, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigaciones en contra de los operadores Tigo, Claro, ETB, Virgin Mobile, Móvil Éxito y Avantel. Entonces, en algunos casos estarían generando prácticas de retención o de recuperación de usuarios, en otros casos simplemente estarían incumpliendo los términos regulatorios previstos para hacer los trámites de portabilidad y en general, como le digo, lo que estarían haciendo aparentemente es llevando a cabo actividades contrarias a las obligaciones previstas en el régimen de portabilidad numérica móvil. De confirmarse dichas vulneraciones, la superintendencia podría imponer multas de hasta 13.600 millones de pesos. Se acerca la temporada de Navidad y los juguetes se convierten en protagonistas a la hora de pensar en los regalos para los más pequeños de la casa. Tengan mucho cuidado para no comprar productos de contrabando que pueden poner en riesgo la vida de quien los usa. Más de 5.900 juguetes de contrabando estaban listos para salir a la venta en diferentes locales comerciales de Bogotá. Se trata de productos potencialmente peligrosos con características que podrían generar situaciones de ahogamiento, quemaduras o intoxicación en niños y niñas. Son productos que pudieran llegar a lesionar la vida y la salud de los niños. Por ejemplo, temas de migración de metales pesados, cuando los niños se meten los juguetes a la boca, puede haber una migración de metales pesados como podría ser cadmio, plomo, aluminio, inclusive mercurio. No ponga en riesgo la vida de los más pequeños de la casa. Siga estas recomendaciones si va a comprar juguetes. Adquiéralos en el mercado formal. Lea las características de fabricación y calidad en el empaque. Verifique la edad adecuada de uso. No entregue juguetes con piezas pequeñas a niños de corta edad para evitar posibles ahogamientos. Los juguetes de contrabando fueron decomisados durante 3 allanamientos a bodegas y locales comerciales en la localidad de Los Mártires en Bogotá, dentro de un operativo conjunto de la Superintendencia de Industria y Comercio, la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera. La mercancía tiene un costo de más de 225 millones de pesos y pudimos recolectar elementos materiales de prueba que permitieron la captura de una persona quien va a enfrentar la imputación por el delito de favorecimiento al contrabando, que tiene una pena entre 3 y 6 años de prisión en nuestro país. Durante lo que resta del año, continuarán los operativos de inspección de la superintendencia para garantizar el cumplimiento de reglamentos técnicos de juguetes en todo el país. A la hora de comprar, tengan en cuenta que los juguetes deben llevar en español y tamaño legible una etiqueta que informe quiénes son sus fabricantes y distribuidores, a qué lote de producción pertenecen y la edad mínima de uso. Los patines de ruedas, bicicletas, tablas monopatín y patinetas deben llevar la leyenda "Atención, usar con equipo de protección". Las cometas y juguetes voladores deben advertir que no pueden ser utilizados cerca a las líneas eléctricas. Es momento de hacer una pausa y en segundos regresamos con más información en SIC TV. Colombia ocupó el 6º lugar entre las economías más innovadoras de América Latina en medio de la pandemia. El ranking publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual destaca aspectos como la producción científica y las solicitudes de marcas y patentes. Música.
las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación para incentivar la educación y la investigación, promover la reactivación económica y afrontar los desafíos generados por la pandemia, le merecieron a Colombia el puesto 6 entre las 18 economías de América Latina y el Caribe dentro del Índice Mundial de Innovación 2021. Creamos la Política Nacional de Emprendimiento con estrategias para fortalecer el sistema emprendedor y la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera. Estamos diseñando las políticas nacionales de propiedad intelectual y de ciencia, tecnología e innovación con acciones para los próximos 10 años alineadas a estándares internacionales en la materia. Según el índice, la emergencia causada por el COVID-19 impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías y políticas gubernamentales en diferentes sectores de la economía global, en especial las asociadas a productos y servicios de la biotecnología e industria farmacéutica. La innovación es uno de los motores, locomotoras más potentes del desarrollo socioeconómico en todo el mundo. Y esos ecosistemas de innovación de éxito del mundo tienen que impulsar las fronteras hacia adelante del conocimiento humano y apoyar a los empresarios a que transformen ese conocimiento en nuevos productos, servicios y tecnologías. La innovación siempre ha sido y siempre será el motor fundamental que propulsa el crecimiento económico. Como lo hemos podido ver en los últimos 2 años, la innovación es incluso mucho más fundamental para nuestras vidas cotidianas y ha estado en la línea del frente para poder tratar la pandemia del COVID-19. En los últimos años, Colombia ha escalado 7 posiciones en el ranking de innovación. Para este año, nuestro país se ubicó 67 a nivel mundial. Sardinata en Norte de Santander, Líbano en el Tolima y Ayapel en Córdoba son algunos de los municipios a los que la superintendencia ha llegado de la mano de otras entidades públicas para acercar los servicios del Estado a los ciudadanos. Las ferias de servicios Acércate, organizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, llevan la oferta institucional del Estado a los habitantes de municipios alejados de la geografía colombiana. En lo que va de 2021, estos espacios se han desarrollado en municipios como San Jacinto y Sardinata, y allí la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho presencia a través de la Ruta del Consumidor. En octubre, la feria llegará a Dibuya, Guajira, y en noviembre a Santander de Quilichao, en el Cauca. La Superintendencia ha venido desde el 2019 acompañando estos ejercicios de empoderamiento del ciudadano, donde en efecto el ciudadano es el centro de atención de todas las entidades públicas que venimos a acompañar estas ferias. Me parece una buena oportunidad para en este caso nosotros los comerciantes y pues para poder constituir nuestro negocio, para poder tener orientación. La Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial de la Superintendencia también se vincula a diversas actividades para presentar los servicios de la entidad a las comunidades. Esta semana hizo presencia en la localidad bogotana de Sumapaz y en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. Nosotros damos a conocer los servicios y los diferentes canales de atención que tenemos, como videollamadas, atención por vía telefónica, las páginas web. También incluso actualmente contamos con un servicio de videollamada para los usuarios con discapacidad auditiva con lenguaje de señas. Damos a conocer esos servicios para que la ciudadanía se acerque a la entidad. En octubre estarán presentes en la Feria Empresarial Bogotá Imparable en Corferias y ese mismo mes junto a la Ruta del Consumidor llegarán a La Guajira a la próxima Feria Acércate. Es momento de conocer dónde estará esta semana la Ruta del Consumidor. Preste atención y sígale la pista al bus. En el departamento del Putumayo, la Ruta del Consumidor llegará a Puerto Guzmán y Mocoa. En el Tolima estará en Coello y San Luis, y en el Valle del Cauca, en Guadalajara de Buga y Guacarí. En el Atlántico visitará Manatí y Ponedera, y en Boyacá los municipios de Muso y Maripí. En Bogotá, una carpa de atención ciudadana estará en el centro comercial Mall Plaza, en la localidad de Los Mártires. La información personal ha sido fundamental para implementar medidas de bioseguridad y establecer políticas de mitigación de los efectos del COVID-19. Por ello, Iberoamérica cuenta ahora con una guía para el tratamiento de datos asociados a la salud en medio de la pandemia. El documento fue redactado en conjunto por varias autoridades de la Red Iberoamericana de Protección de Datos que preside Colombia.
En él se entregan recomendaciones sobre los principales aspectos a tener en cuenta al administrar datos asociados a la salud, los cuales se recopilan mediante acciones y protocolos que ya son cotidianos en el control y manejo de esta emergencia sanitaria. El uso de las APPs, el uso de los datos de geolocalización, las experimentaciones científicas, las pruebas del virus que se hacen en las personas, los datos que salen todos los días en los noticieros sobre ocupación de UCIs, sobre el número de pruebas que se hicieron, cuántas personas salieron positivos, cuántos negativos. Toda esa información es muy importante para temas de política pública, pero también para proteger los intereses de la gente. La guía va dirigida a particulares, entidades estatales y también a empresas que administran información de las personas en aspectos como ofertas de empleo o trabajo a distancia. También algo que se hace mucho énfasis es que el tema de que una persona que haya sido contagiada con el virus no debe ser un factor nunca de discriminación como tal, y más con esta pandemia en que básicamente gran parte, la mayoría de las personas del mundo han estado en algún momento contagiadas por este virus. La guía puede ser consultada y descargada desde las páginas www.sic.gov.co en el micrositio de datos personales, botón publicaciones. Y en www.redipd.org en la opción documentos y guías / orientaciones. Más de 70 empresarios, emprendedores y artesanos del Tolima participaron en las jornadas de sensibilización de la superintendencia relacionadas con el buen uso y administración de las denominaciones de origen y el registro de marcas. La biodiversidad geográfica y las prácticas de cultivo y producción de productos con características especiales son algunos factores que han contribuido a que el arroz de la meseta de Ibagué y la cerámica negra de la Chamba fueran protegidas como denominación de origen hace varios años. Con miras a impulsar su adecuada administración y comercialización a través de las asociaciones autorizadas, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantó una mesa de trabajo con productores y artesanos de ambos productos en el Tolima. Se trata de vinculación a la mayor cantidad de personas, ¿sí?, de una comunidad. Entonces es importante por eso justamente, porque vincula a todas las personas de la comunidad y hay una integración completa. El sello de denominación de origen Arroz de la Meseta y Ibagué nos garantiza, primero, que es un producto de primera calidad. Segundo, pues que se cultiva en esta zona, en el área de la meseta de Ibagué, que tiene unas propiedades específicas que van a producir un mejor grano, una calidad superior. Las labores de sensibilización se extendieron al norte del departamento, donde la superintendencia lideró una jornada informativa sobre la posible protección del mangostino de Mariquita a través de la denominación de origen como herramienta de competitividad y desarrollo económico. Está haciendo yogur de mangostino, compota de mangostino, todos los en mangostino. Entonces, eso hizo que recurriéramos a la Superintendencia de Industria y Comercio para que a su vez ellos nos sigan asesorando. En estos momentos estamos hablando de una denominación de origen del mangostino mariquiteño. Promover el uso del sistema de propiedad industrial y que estas denominaciones de origen, que son de titularidad del Estado, sirvan realmente como herramientas de mercado. Identificar cuáles aspectos podrían ser traídos o mejorados de otras denominaciones de origen colombiana nos permite fortalecer todo el sistema de propiedad industrial y el sistema de denominaciones de origen en Colombia. Actualmente, Colombia cuenta con 29 denominaciones de origen protegidas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El próximo 28 de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio liderará una nueva versión del espacio de rendición de cuentas Diálogo con Colombia. Su participación es muy importante. Por ello, lo invitamos a enviar sus preguntas y sugerencias sobre temas a tratar al correo electrónico audienciapublica@sic.gov.co. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.